Muy buenas tardes, bienvenidos a Pase la Tarde, hoy festivo aquí en Valencia, estamos relajaditos en casa, otros trabajando, esperamos que se la estén pasando muy bien. Bueno, para hoy tenemos cosas muy importantes en Pase la Tarde para tener en cuenta. Una es la asesoría de nuestra abogada de familia, Lida Rueda Gómez de Hispana Legal, que nos va a hablar de temas muy importantes. También tendremos, pues, para comentarles que, por ejemplo, hoy Pechugones Chicken Broster, ahí en la calle Jerónimo de Monsorí número 46, está abierto, así que ustedes pueden hacer sus pedidos para que se lo lleven a domicilio. Y festivo, si no quiere salir de casa porque está en casa pasándoselo bien, pues llame a Pechugones Chicken Broster y le llevarán todo lo que usted quiera a domicilio. También les comentaremos algo de algunos modelos que tenemos para estas comuniones, para estas fiestas, para la primavera, modelos de tartas de Coffee Pan que está ubicada en la avenida Camino número 55 de Benetúcer. Y también el próximo programa, el próximo lunes, estará con nosotros uno de los abogados más importantes del derecho de extranjería aquí en Valencia. Viene del ilustre Colegio de Abogados, el señor Carlos Montouto, que es el jefe de extranjería de derechos humanos del ilustre Colegio de Abogados. Bueno, dicho esto, pónganse cómodos porque aquí empezamos. ¡Pase la tarde! Te di todo mi amor y más, y tú no reconoces ni lo que es amar. Yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con desprecio me has pagado, pero ahora, ey, ey, ey. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Y si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Yeah, yeah. Ese error es cosa de ayer. Sé que un día tú volverás y tú de todo te arrepentirás. Yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con desprecio me has pagado, pero ahora, ey, ey, ey. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Y si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Yeah, yeah. Ese error es cosa de ayer. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Y si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer, yeah, yeah. Ese error es cosa de ayer. Bien, aquí estamos en Pase la Tarde a través del Canal 7 de Televalencia y en ONO 987. Recuerden que este programa lo pueden ver en redifusión los días jueves en el mismo horario, de 19 a 20 horas. Bueno, una verdadera alegría haber compartido esa voz tan bonita con ustedes aquí en este programa. Chelo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Gracias por invitarme, de verdad. Bueno, gracias a ti por sacar tiempo de tu agenda y por venir a compartir con nosotros esa voz tan bonita. Bueno, ¿qué tal? ¿Cuántos años aquí llevas viviendo tú aquí en España? 9 años ya en España, de verdad, y todos aquí en Valencia. Y todos aquí en Valencia. Eres de Colombia, ¿no? Soy de Cali, Colombia. Sí. De Cali, Colombia. De donde viene la salsa dura, sí, donde venimos todos los latinos. Claro, claro que sí. Bueno, y tus inicios en la música, ¿cuánto hace que cantas? Cuéntanos un poquito de esto.
A ver, mi recorrido en la música empezó más o menos desde los 6 años. O sea, ya hace rato. Sí, hace 6 años y mi padre es compositor. Mi hermana es cantante también, o sea que viene la vena artística familiar. ¿Eres de cuna de músicos? Exactamente, sí. Ah, bueno, ¿y también compones tú? También tengo mis pinitos por ahí, pero no he grabado aún todavía. Sí tengo la intención, pero sí tengo por ahí algo para sacar en directo. Claro que sí, hay proyectos para grabar, ¿no? Esa sería la idea, un proyecto. Bueno, hoy nos acompaña Chelo, la voz sensual, que nos ha hecho deleitar de esa voz tan bonita aquí en Pase la Tarde. Ya saben que este programa se trata de eso, de artistas, de mucho espectáculo. Y hoy pues estamos muy contentos, muy complacidos de contar con ella. Bueno, también les quiero comentar que Eurocol Envíos, hoy también está abierto Eurocol Envíos ahí en la avenida Burjas, 236, hoy festivo, también está abierto para que ustedes vayan a hacer sus giros al mejor cambio. Eurocol Envío los puede llamar al 963-470013 o pasarte por la avenida Burjasot 236. Hoy invitada especial con nosotros, Chelo, la voz sensual. Bueno, Chelo, aparte de lo que tú cantas, ¿haces algunas otras cosas más artísticas? Pues a ver, de momento estoy en un concurso de canto que yo creo que más de uno lo sabe. Se está efectuando en una discoteca, lo puedo decir, ¿no? Sí, La Suegra. Y nada, de momento estamos ahí en el concurso y espero pues que todos estén este viernes apoyándome porque ya estamos en la semifinal. Y otros pinitos por ahí, pues nada, de momento artísticos, estoy trabajando como solista porque ya había trabajado con orquestas, anteriormente orquestas españolas y orquestas colombianas aquí en Valencia. Y de momento me estoy lanzando como solista, como chelo. Y sí, tengo por ahí unos eventos ahora para el evento del Día de la Madre y evento del Día del Padre, que ya sabéis todos que el Día de la Madre nuestro es en mayo y el Día del Padre es en junio. Entonces sí, hay por ahí algunos eventos pendientes. Bueno, nos dices que has cantado con orquestas españolas. ¿Qué tal la experiencia? Fantástica, me gustó muchísimo. Sí. Me trataron, me acogieron no solamente muy bien mis colegas músicos, sino también el público. Y pues, a pesar de que estuvimos cantando música española, pues también metí unos pinitos de música colombiana y también les gustó, fue de muy buena acogida. Claro, que recuerde que estamos en la tierra de los músicos, porque la comunidad valenciana, Valencia es una tierra de músicos, hay muy buenos músicos aquí en Valencia, muy buenos artistas, muy buenos compositores, muy buenas voces que ya son reconocidas internacionalmente, que se han quedado para siempre en nuestros corazones, como el caso de nuestro Nino Bravo, que lo queremos mucho en Sudamérica. Bueno, ¿hay algún cambio, digamos, entre el acompañamiento de las orquestas de Colombia y de aquí de Valencia? ¿Hay algún cambio así que se note? Musicalmente, sí, sí, sí. El cambio sí es radical. Pero sin embargo, cuando tú trabajas con ellos y hablas ya detalladamente, ya se ve que de lleno la vena artística o la cuna artística ya la tienen. ¿Y la gente disfruta igual con la música que has cantado colombiana? Porque cuando la gente está en una verbena, digamos, viendo a una actuación de un músico, cuando le llega como algo diferente, como que se nota la reacción diferente, ¿no? Se notan, pero sin embargo, ya te digo, lo acogieron muy bien. La gente aquí le gusta mucho la zambita, la cumbia, la rumba y el currulao, pues todo eso lo acogieron muy bien. ¿Para qué? Sí. Sí, claro que sí. Sí, recordamos, amigos televidentes, de Pase la Tarde, que pues aquí en Valencia, en España concretamente, hay mucho artista colombiano ahora mismo posicionado aquí, como el caso de Juanes, como el caso de Carlos Vives, como el caso de Shakira, que hoy estamos hablando de música, no vamos a hablar de otra cosa. Están muy posicionados aquí en España y claro, una gran exponente que ha venido hoy con nosotros a participar en este programa, pues nos está contando esas experiencias tan bonitas que tiene la gente cuando se canta la cumbia aquí en España. Qué bueno. Cosas como, por ejemplo, que te hayan marcado, así una anécdota aquí en España, lo que llevas cantando. Musicalmente, a ver, estuvimos en Gandía con la orquesta Piropo, la orquesta española, y hubo una acogida increíble. Me gustó muchísimo porque la gente dijo, mira, una latina entre un tanto español. Un exponente de la cumbia. Pues imagina, a la gente le gustó, sobre todo cuando interpreté Sarandonga, que es un tema español. Les gustó en la forma en que la interpreté, la gente lo bailó, la gente se subió a la tarima y lo disfrutó. O sea que eso me llenó muchísimo porque ya veo que no hay discriminación artística aquí y la gente te acoge de igual manera. ¿Y qué artista de aquí, de España, admiras tú? Uy, me encantan muchísimo Rocío Dúrcal, que en paz descanse, Merche, Malú, Pastora Soler. Son unas grandes artistas, son artistas que te quitas el sombrero ante ellas. Muy bien, pues hoy en esta tarde acompañándonos nuestra amiga Chelo, la voz sensual. ¿A dónde te pueden llamar la gente si quiere contar con tu presencia para que hagas un espectáculo?
Claro que sí, me pueden encontrar también en mi Messenger, en Facebook, el Chelo, 1511@joime.com o al 7222-85045. Bueno, nuestra amiga Chelo tiene una cantidad de música para deleitarles a ustedes, amigos televidentes, así que pues pueden contar con ella para eventos particulares o familiares o de empresas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Chelo, y te deseo la mejor de las suertes y que sigas cantando así de bien. A ti, Julio, por invitarme. Muchas gracias. Y a todos los presentes, pues gracias por habernos visto y haber estado esta tarde aquí con Julio. Bueno, muchas gracias y por aquí te esperamos cuando quieras regresar. Gracias, Julio. Bueno, nosotros continuamos Pase la Tarde. También tendremos más compañía, más música, porque claro, aquí están los videos que marcan la actualidad. Tendremos un video precioso a continuación de Carlos Vives. Carlos Vives, que es un artista que estará de visita en estos días por España. Y claro, hoy tenemos un video precioso que se llama Volví a Nacer, de la última producción de este importante artista colombiano que ha internacionalizado el vallenato. Estará también la emisora W8.5, que es la encargada de patrocinar a continuación este video musical, haciéndole una entrevista en la ciudad de Madrid. Así que ustedes pueden escuchar esta entrevista el próximo viernes, en vivo y en directo, en la W8.5. De momento, vamos a disfrutar de este video, porque Pase la Tarde tiene también entretenimiento musical para ustedes. Vamos a ver el video. Continuamos en Pase la Tarde. Ha cambiado ya el tiempo, tiempo mejor para salir de paseo por ahí, para salir a compartir con los amigos, para ir al parque a darse una vuelta. Pero antes, obviamente, después de terminar de mirar, Pase la Tarde aquí en el Canal 7 Televalencia. Los jueves ya saben que este programa va en redifusión de 7 a 8 de la tarde. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos por estar con nosotros. Bueno, les comentaba que en el próximo programa tendremos el día lunes un invitado muy especial del Ilustre Colegio de Abogados, que es el señor Carlos Montouto, que es el secretario de la sección de extranjería de derechos humanos del Ilustre Colegio de Abogados, que estará con nosotros hablándonos de cosas muy importantes acerca de los cambios que han habido en extranjería y muchísimas cosas importantes. Así que no se lo pierdan, esto será el próximo lunes. Mientras tanto, continuamos con nuestro espectáculo aquí en Pase la Tarde, porque también tenemos espectáculo. El mago, que ya es de la familia, hoy no está Richard Yuste, pero nos ha mandado un reemplazo muy bueno y al cual le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, Julio, por invitarme. Bueno, pues aquí estamos prestos a que nos hagas pasar un buen momento con la magia para que la gente disfrute de tu show. Muy bien, bueno, antes de nada me voy a presentar. Mi nombre es Raúl Quintana, soy mago y estoy aquí para hacer magia. Bueno, pues vamos, a por ello. Vamos allá, he traído algo sencillito, algo práctico, como una cartulina negra, como podéis comprobar, y también un sobre de azúcar. ¿Un sobre de azúcar? Baby Copperfield lleva de material 300.000 euros y yo llevo 30 céntimos. Muy bien. Cada uno cobra en proporción. Examina el sobre de azúcar. ¿Puedes examinarlo un momento? Sí. ¿Qué hay dentro? Azúcar. Ah, ¿ya te sabes el jugo? Ah, azúcar, vale, qué susto. Pensaba que te lo sabías ya. Ahora, vamos a abrirlo simplemente de esta manera. Sí. Quiero que digas, va a caer un poquito, pero no pasa nada. Bueno. Esto será para comprobar. Dicen que da buena suerte, no sé. Sí, los da buena suerte. Sí. Además, seguro. Quiero que digas qué estoy haciendo en este momento, Julia. Estás sacando el azúcar del sobre y echándolo en tu mano izquierda. Es que la gente, muy bien, la gente no se lo suele creer. Vamos no. a meter parte del azúcar, parte, no toda, uh-huh. así. Muy bien. Más o menos, uh-huh. aparte. Bueno, como diría mi esteticien, vamos a aprovechar hasta el último grano. En este caso de azúcar. En fin, lo dejamos ahí, todo dentro. Uh-huh. Y lo que vais a ver a continuación es muy visual. Por lo tanto, tenéis que fijaros bien, porque cuanto más miráis, menos veis. ¿Será verdad si en la vida real? ¿No me vais a repetir esto? Mientras más uno mira, menos ve. Exactamente, y sobre todo en la magia. Quiero que fijéis bien y sobre todo imaginar lo que va a ocurrir ahora. A ver, vamos. Imaginar lo que va a ocurrir. Un poquito de azúcar por el aire. Por esta parte. Muy bien. Por esta parte. Eso. Y por esta parte. Ahora yo pregunto, ¿fliparíais si de verdad hubiera desaparecido el azúcar de mi mano? Claro que sí. ¿Sí? Yo también, Julio. Yo también. No, pero sería increíble. Porque la fuerza y la imaginación es tan fuerte. El soplo mágico has hecho. Que desaparece y de verdad se queda toda por el aire. Es una pasada, ¿verdad? Ah, pero espérate, porque se puede recuperar. Ah, ¿cómo? Se puede recuperar. Simplemente sabiendo dónde está el azúcar. ¿Dónde un poquito está? Por aquí, un poquito por allá. ¿Dónde la dejamos, claro? Está todo lleno de azúcar completamente, pero creo que acabo de recuperar toda el azúcar. ¿Os ha gustado? A ver, ¿dónde está la azúcar? Queréis verlo, ¿verdad? Para eso he traído la cartulina negra, para demostrar que la magia existe. ¡Ole! Toda la azúcar. Muy bien. ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado?
Me encanta. Bueno, esto lo voy a dejar por aquí aparte, ¿sí? Porque esto era para romper el hielo. Muchas gracias, lo vamos a dejar por aquí. Uh-huh. Y esto también. Simplemente una cosita. Lo que nos sobró del azúcar, del sobre azúcar, lo dejamos aquí. Hemos retirado. Ahora tenemos... Y voy a utilizar en este momento un objeto que los magos nunca utilizan. Es algo muy, muy original, muy original. Sí. ¿Sabéis lo que es? Una baraja de póker. Madre mía. Algo muy original. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Pero vamos a sacarla del estuche, que sería para hacer el juego hay que sacarla del estuche. Y esta baraja es muy, bueno, quiero que la miréis bien, que son cartas diferentes, corazones, picas, rombos, tréboles. Y bueno, esta baraja, también tengo que decir una cosa sobre ella, que son todas las cartas de color azul, como podéis comprobar. ¿Veis? Bueno, perdón, azul por este lado, claro. Para mí son rojas y negras, eso no lo había dicho. ¿Vale? Por esta parte azul y por aquí rojas y negras, está claro. Vas a tocar una carta tú con el dedo, pero no por la parte del dorso, sino por la parte de la cara. Toca una, pero ten cuidado, Julio, de verdad. Yo te aviso porque hay una carta que es un poquito borde, un poquito rebelde. ¿Ah, sí? Sí, ahora verás por qué. Toca una. ¿Una? ¿Cualquiera? Sí. El dos de corazones. ¿Quieres cambiarla por otra? No. ¿Seguro? No. El dos de corazones. Pon tu mano así un momento, extiéndela. Manténla ahí porque ha podido tocar cualquier carta. Ha podido tocar el 2 de corazones, bueno, el 5 de tréboles, el rey de picas, incluso cualquiera de estas. Fíjate, Julio, te he dicho que tuvieras cuidado. Has cogido la única carta roja de toda la baraja. Pero roja no por aquí, sino por esta parte. Es algo curioso, ¿verdad? Es algo curioso. Y era azul, ¿no? Pero espérate, te he dicho que tuvieras cuidado, Julio. ¿Por qué? Porque si ahora yo soy el mago, me dispongo a perderla por algún lugar de la baraja para después encontrarla, mira lo que ocurre. La pierdo por la parte central. Bien cuadradita. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que para que no la encuentre, cambia de color. Pero no ella, no, sino toda la baraja. Vale. Es curioso, ¿verdad? Bueno, es un poquito rebelde. Pero la cuestión es que tengo que solucionar este problema. Debo de encontrar la carta de alguna forma. Por esta parte sería ridículo y muy fácil, ¿verdad? Había que encontrarla por esta parte, casi sin mirar. ¿Cómo? Simplemente marcándola con una marquita. Y algo habrá ocurrido. Una marca casi imperceptible. Ahí está, ¿la veis, la marca? Se ve bastante, ¿verdad? La única carta azul de toda la baraja. Y quiero que digáis en voz alta qué carta, que digas tú en voz alta qué carta era la elegida, ¿te acuerdas? El 2 de corazones. El 2 de corazones, efectivamente. La única azul de toda la baraja. La única azul. Qué curioso, ¿verdad? Curioso. Curioso. Pero ahí está, una baraja roja. Esto es un problema, es decir, el juego ya ha acabado, está muy bonito, pero yo tengo un problema. Es una baraja roja y una carta de color azul. Los magos tenemos que solucionar los problemas que nos vayan surgiendo con un poquito de magia. Ahí está. Ahora sí. ¿Has cambiado de color? Ha cambiado todo de color. Todo de color inmediatamente. ¿Te ha gustado, Julio? Me ha encantado. Qué maravilla. Bueno, yo creo que a nuestros amigos televidentes también están encantados de compartir con nosotros este espectáculo en Pase la Tarde. Hablemos un poquito de tu trayectoria, dónde te pueden encontrar, cómo hacen para disfrutar de tu show. Sí, bueno, lo primero es decir mi página web, si quieren investigar un poquito y ver fotos y ver algún vídeo, es magoraulquintana.com, es decir, www.magoraulquintana.com. Y bueno, la próxima actuación, si queréis saberlo y queréis ir a ver magia en directo, magia de cerca, como lo que habéis comprobado, podéis firmar cartas, firmar billetes, aparecerán cosas, desaparecerán, se quemarán cosas. Y podéis verlo en un local que se llama Café Bombón, en la zona del Cedro, y en la calle, bueno, Actriz Encarna Máñez, número 4. Y bueno, es el día 11 de abril, el jueves este que viene. Este que viene, noche, ya está encima. Sí, está encima, lo tenemos ahí. Muy bien. Bueno, y también dices que haces trucos, magias, haces espectáculo con los billetes, ¿no? Espectáculo de salón, que es magia de escena, con objetos de todo tipo, bueno, magia musical también, muy bonito. Ah, ¿sí? Magia musical. ¿Y eso cómo se hace? Solo visual, es decir, yo pongo música, hago magia, aparecen cosas, desaparecen y todo sin hablar. Está muy bien también, es una parte que... Sin hablar, eso para los tímidos. Muy divertido, sí, para los tímidos. Claro, ¿y también haces magia con billetes y todo eso? Con dinero, sí. ¿También? Me gusta mucho hacer magia con dinero, sí. ¿Sabes quién te va a contratar? ¿Quién? La plataforma esa de los desahucios. Sí, no quiero tener nada que ver con la política ni nada de este. Eso te van a contratar seguro. Sí, claro, seguramente. Harás billetes, ¿no? Así como... Sí, falsifico billetes de 20 euros. No debería decirlo, pero falsifico billetes de 20 euros. ¿Falsificas? ¿Los haces bien? ¿Sabéis cómo lo hago? No debería decirlo, pero cojo un billete de 200 y le tacho un cero. Sí, la gente se los come doblados. Bueno, nos la estamos pasando bien, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en esta tarde, aquí Pase la Tarde, en el Canal 7 Televalencia, y ya sabes que por aquí te esperamos para cuando quieras compartir con más televidentes, con más amigos nuestros, este show tan bonito. Muchas gracias, Julio, por invitarme. A ti por venir. Hasta luego.
Bueno, nosotros continuamos aquí en Pase la Tarde en el Canal 7 Televalencia y en ONU 987. Ya en la semana que viene, la semana entrante, ya estaremos con la campaña de alimentos, la campaña de recogida de alimentos que estamos realizando con emisoras como la W8.5, como la Super 91.8 y Factoría 102.9. Estarán habilitados ya los sitios donde pueden ustedes dejar los alimentos no perecederos como pastas, aceites, arroz, azúcar, todos estos alimentos que ustedes pueden dejar ahí de buen corazón para que la gente los aproveche. Hay mucha gente que lo está pasando mal y por eso este programa Pase la Tarde junto a la W8.5, junto a la Super 91.8 y junto a Factoría 102.9, pues harán esta campaña para ayudar a los que lo están necesitando. Los puntos de recolección, se los voy a nombrar así ligeramente, serán Tropicalísima, El Placer de la Fruta, en la avenida Reino de Valencia, también Pechugones Chicken Broster en la calle Jerónimo de Monsorio número 46. Nuestros amigos de J-Pan también estarán colaborando con esta causa tan bonita para que ustedes dejen los alimentos ahí. Y más puntos de... Ah, Delicias El Paisa, también se me olvidaba. Delicias El Paisa, ahí en la Fernando el Católico número 78, estará también colaborando con esta campaña de recogida de alimentos para nuestros amigos que lo están pasando mal. ¡Vincúlate! Esperamos tu colaboración para que ayudes a muchas personas. Ya estarán sonando las promos en radio, donde también informaremos de más puntos que tenemos de recogida de alimentos. Así es, Pase la Tarde. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más espectáculo, con más entretenimiento aquí en Pase la Tarde. En Pase la Tarde, en este lunes festivo, acompañándoles en esta tarde magnífica, clima primaveral aquí en Valencia. Bueno, les había comentado que estaría con nosotros nuestra abogada de la familia ya del programa de Pase la Tarde, Lida Rueda Gómez de Hispana Legal, donde ustedes van a encontrar todos los profesionales en el derecho de extranjería y muchos procesos más que ellos les pueden ayudar a ustedes. Están ubicados ahí en la calle Doctor Vila Barberá, ya se los indicará ella más adelante la dirección exacta. Lo que sí les digo es que tenemos para hoy un tema muy importante para compartir con ustedes, amigos televidentes, en extranjería. Siempre en Pase la Tarde habrá asesoría para ustedes, así que si tienen alguna inquietud, pues aquí van a encontrar la solución a todas esas dudas que tienen acerca de extranjería. Le damos la más cordial bienvenida, como siempre, a nuestra abogada Lida Rueda Gómez. Lida, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí otra vez, ya llevamos varias semanas sin venir, ¿no? Sí, ya nos habías abandonado un poquitito, pero bueno, ya estamos hoy aquí prestos a informarles a ustedes de todo lo que tiene que ver con extranjería. Hoy un tema importantísimo para ustedes, amigos televidentes, que este puede ser su caso, este puede ser lo que a usted le atañe, lo que a usted le importa, este puede ser su caso, así que vamos a entrar en materia de lleno aquí en Pase la Tarde hablando con Lida Rueda Gómez de Hispana Legal de un tema muy, pero que muy importante, los derechos de los españoles y ciudadanos de la Unión Europea para reunirse con sus familiares extranjeros en España. Hablemos un poquito de esto, Lida. Bueno, básicamente se trata de cuando un español o un ciudadano de la Unión Europea establece vínculos familiares con un extranjero. Un ejemplo, un español que se casa con una chica de República Dominicana, tiene ella sus hijos, sus padres, o un extranjero que se ha nacionalizado, ha adquirido la doble nacionalidad, la nacionalidad española, y tiene en su país pues, a sus padres, a sus hijos, otros familiares. Entonces, el hecho de ser español hace que tengan unos derechos un poquito diferentes o mejorados respecto a la ley de extranjería. Entonces, hay un régimen especial que se llama el régimen comunitario. ¿Vale? Y desde, a partir de ese régimen ellos pueden reagrupar a sus familiares o traerlos para que vivan ahí en España o los visiten de una forma, digamos, más sencilla que las personas que no tienen nacionalidad española. Ha cambiado mucho de pronto de la forma como ahora dejan que mucha gente venga aquí, ¿no? ¿Las leyes han cambiado un poquito? ¿Más flexibles? No tanto más flexibles. Digamos que a la hora de venir, de tramitar el visado en el consulado, es bastante sencillo. Se acredita básicamente el parentesco y algunos otros puntos con ese ciudadano español. El consulado concede un visado que le permite al extranjero entrar. Entrar, venir, reunirse con ese ciudadano español o ciudadano de la Unión Europea. Pero el visado no le permite residir, vivir. Ya para vivir aquí tiene que tramitar o gestionar su tarjeta comunitaria, su tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión. Y para esa tarjeta sí ha habido cambios que han complicado un poquito las cosas. Y todo esto pues a raíz de la situación por la que está pasando España. Claro que sí. Bueno, volviendo al tema de los derechos de los españoles y ciudadanos, ¿qué, digamos, quién pueden acogerse a este derecho? Bueno, en principio,
son los cónyuges, hijos o ascendientes directos del español o ciudadano de la Unión o de su cónyuge. Entonces, cónyuge, hijos y ascendientes directos, padres, básicamente. Entonces, primero pueden reagruparlos, es decir, el visado, que ya dijimos que se tramita en el consulado, y luego cuando están aquí, solicitarle su tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión. Para la tarjeta, se ha establecido un nuevo requisito y es que ese español acredite los medios económicos y la cobertura de sanidad con la que cuenta en España. ¿Qué es lo que se viene a complicar bastante en estos momentos en los que hay tanto desempleo y tanta precariedad en los ingresos de las unidades familiares, Julio? Porque tú sabes que aunque la persona tenga nacionalidad española, la situación de empleo no permite tener unos ingresos muy altos en la unidad familiar. Y a nivel de delegación de gobierno están mirando los ingresos que tiene ese español para que le pueda dar esa tarjeta de residencia a su familiar. Entonces ya empiezan a darse situaciones un poquito injustas o de desmejorar su derecho a formar y a tener unida a su familia. Bueno, todo esto debido a la crisis, al tiempo que estamos pasando, amigos televidentes. Ya saben que Hispana Legal les puede ayudar en todos estos trámites que estamos tratando hoy. Este puede ser su caso, así que comuníquese con ellos y le darán una cita y le asesorarán de la mejor manera posible para que ustedes pues, puedan solucionar su problema. Bueno, hay más cosas de este tema importantísimas. Por ejemplo, ¿cuál es la novedad en los requisitos para la tarjeta comunitaria? Bueno, la novedad es eso que acabamos de comentar, que ahora se están pidiendo los ingresos económicos del familiar español, entonces contrato, nómina, vida laboral, su cobertura sanitaria y dependiendo del estudio de esos medios económicos, se concede o no la tarjeta a ese familiar. También hay que tener en cuenta que en todas estas gestiones se necesitan documentos extranjeros para acreditar el parentesco y otras situaciones y esos son otros de los servicios que ofrecemos desde Hispana Legal, entonces podemos gestionar la reagrupación con el consulado, la gestión de la tarjeta comunitaria en delegación de gobierno, pero también colaborarles con la consecución y legalización de los documentos en los países de origen. No trabajamos obviamente con todos los países porque es complicado, hace parte de tener convenios con ciertos países, pero les podemos ofrecer servicios básicamente a los colombianos, a los argentinos, paraguayos, chilenos y venezolanos, también estamos trabajando. Ah, muy bien, o sea que todas estas personas que tengan derecho, digamos, a este tema que estamos hablando hoy y que sus países de origen les permitan todos estos derechos, ¿ustedes les asesoran de forma personalizada? Sí, asesoramos todas las nacionalidades, hacemos el proceso de tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión para todas las nacionalidades, pero conseguir los documentos del país de origen solamente para esas nacionalidades, Colombia, Argentina, Chile, Paraguay y Venezuela, pero no solamente para el trámite de comunitarios, cualquier extranjero de esas nacionalidades que necesite un documento de su país en España para cualquier tipo de procedimiento lo podemos conseguir, traerlo apostillado, legalizado con todos los sellos que exigen en España. Supongamos la gente que está de pronto, o sea, nos salimos un poquito del tema, Lida, la gente que está de pronto pensando en casarse y que cree que es muy complicado traer un documento de su país de origen sin saber que de pronto hay un convenio, ustedes están ahí para ayudarles, ¿verdad? Sí, podemos traer los documentos que se necesitan, básicamente los registros de nacimiento, cuando la persona está pensando en casarse o cuando está pensando en tramitar su nacionalidad española, cuando quiere traer familiares, cuando se lo exigen aquí para tramitar un subsidio o para solicitar un subsidio en el CERVEF. Ahora es muy común que en el CERVEF pidan documentos del país de origen para gestionar los subsidios porque quieren comprobar las cargas económicas que el extranjero que está pidiendo el subsidio tiene en su país. Entonces también piden documentos del país de origen en el CERVEF. Entonces, todo ese tipo de documentos lo podemos gestionar pues, para las nacionalidades que ya mencioné. Eso aparte de todos los trámites del régimen comunitario. Bueno, esta parte de pronto yo no la había escuchado tanto, de que el CERVEF pide algunos documentos para algunas ayudas. Eso es muy importante porque hay muchos amigos televidentes que de pronto será su caso, que están gestionando alguna ayuda y que no sabían que se iban a encontrar con estos documentos. Ustedes, a estas personas, ¿qué les aconsejan a los que de pronto están pensando en tramitar esta ayuda y que creen que es muy complicado, que es muy difícil?
Bueno, lo primero es que se asesoren directamente en el CERVEF. El CERVEF tiene un sistema de cita previa que es ineludible, hay que pedir la cita, muy juiciosos, ya sea por el teléfono o por internet, no podemos llegar sin cita. Y dentro de las opciones de la cita previa hay una que es para información general sobre prestaciones. Entonces, acudir a esta cita, pedir la información, enterarse muy bien de los documentos que se les piden, tanto de España como del país de origen, si son extranjeros. Y pues con la información de primera mano pueden acudir a nosotros a ver en qué tipo de documentos les podemos ayudar. Muy bien, pues vamos a repetir la dirección y el contacto de Hispana Legal Abogados para que ustedes, amigos televidentes, pues se puedan beneficiar de la asesoría que brinda Hispana Legal. Nuestra dirección es calle Doctor Vila Barberá, número 11, bajo. Estamos frente al CERVEF de la calle Doctor Vila Barberá, muy cerca a Plaza España. Y bueno, es una zona muy central. Pueden llegar por el metro de Plaza España, por el metro de Bailén. Y bueno, allí los esperamos para todas las gestiones que tienen que ver con extranjería, con documentos y bueno, otros casos que también podemos comentar ahora. Bueno, vamos a hablar un poquito de ellos enseguida. Lo que les quiero comentar a ustedes, amigos televidentes, es que Pechugones Chicken Broster, que está ubicado en la calle Jerónimo de Monsorio número 46, está abierto hoy festivo para que ustedes hagan sus pedidos, se los lleven a domicilio. Si está en casita descansando y no quiere salir a la calle porque quiere quedarse en casa comiendo con la familia o simplemente porque le apetece estar en casa viendo alguna película, ya saben que los pueden llamar porque tienen servicio a domicilio. Pechugones Chicken Broster, la receta perfecta. También les comentamos que otro de los negocios de las empresas que está abierta para prestarle mejor servicio a ustedes es Eurocol Envíos, con el mejor cambio ahí en la avenida Burjasot 236. Así que pásense porque ellos están abiertos a partir de las 4 de la tarde para que hoy hagan sus gestiones, todo lo que tiene que ver con los giros. Dicho esto, vamos a seguir hablando de más procedimientos, de más cosas de extranjería que son importantes para ustedes, amigos televidentes, aquí en Pase la Tarde con Lida Rueda Gómez de Hispana Legal. Hablamos también de daciones en pago, ¿no? Que también hacen, ¿no? Sí, Julio, también tenemos un abogado que está dedicado exclusivamente a gestionar la dación en pago del piso hipotecado con el banco. Entonces, ya en un programa anterior habíamos comentado que lo que se busca es la entrega del piso para saldar la totalidad de la deuda, es decir, que la persona pueda entregar el piso al banco sin que quede ninguna deuda pendiente ni ningún préstamo personal que a veces cuelan por ahí en los préstamos hipotecarios, que todo quede saldado. Esto hace parte de una negociación con el banco y es un tema pues, que está en boga ahora y más pues, después de la sentencia de la Unión Europea. Entonces hay que estar muy atentos a defender nuestros derechos y a tratar de negociar con el banco con toda nuestra fuerza, con todo el ímpetu para que podamos salir de esta, pues las personas que están metidas en estos problemas puedan salir de esta mala racha de hipoteca, de préstamo, de impagos. Entonces hay un abogado que se ha especializado en esa negociación de deudas. Muy bien, muy importante. Otra cosa que le quiero preguntar a Lida, y yo creo que también es el caso de muchos, no todas las entidades financieras supongo que tienen los mismos contratos, las mismas cláusulas. Cada entidad, cada empresa ya saben que tiene sus propios reglamentos, sus propios contratos, sus propios negocios, sus propias formas de ver cómo se hizo este negocio al principio. Y yo creo que en eso también hay mucha diferencia dependiendo de la entidad que tengamos el crédito, ¿verdad? Sí, Julio. Efectivamente, no con todas las entidades se puede gestionar la dación de la misma forma. No todos lo aceptan con las mismas condiciones. Hay unos que le dan una figura diferente, en nombre a lo que es dación en pago. O algunos lo hacen por el Real Decreto que regula las daciones en pagos, otros no. Entonces, como esas cláusulas son tan específicas, y claro, no todas las personas son expertas en esto y la gran mayoría no se lee en la letra pequeña también cuando firman. Entonces, he ahí la importancia de la asesoría de un despacho pues, que tenga experiencia en el manejo de estas cláusulas con el banco. Porque puede suceder también que hay alguna cláusula por ahí que nosotros no entendamos, que no manejamos términos financieros, porque pues claro, no es nuestro oficio, no es nuestra actividad, y hay términos financieros o términos legales que de pronto nosotros no comprendemos, y puede haber por ahí alguna cláusula abusiva, ¿verdad? Sí, las cláusulas abusivas de las que tanto se ha hablado en la sentencia y que pues marcan el punto en el que se dice que el sistema financiero ha fallado, ha sido negligente y ha, digamos que, perjudicado al usuario. Entonces, hay que estar muy atentos, si hay cláusulas abusivas, estudiarlas y buscar la forma de defendernos.
Muy bien. Además de muchos trámites que lleva Hispana Legal, como divorcios también, ¿no? Claro, Julio. Ya hablamos de la reagrupación, cuando muy felices se casan y quieren traer a los familiares. Ahora viene, ¿no?, lo otro. Pero luego viene lo otro. Ya llevan aquí unos años ya y, bueno, la cosa empieza a deteriorarse, ¿vale? Entonces, estamos también ahí para ofrecer el proceso de divorcio, y que también hemos comentado en otras ocasiones que puede ser de dos formas, un divorcio contencioso o un divorcio de común acuerdo. Lo ideal, buscar el acuerdo, porque tú sabes que donde haya acuerdo, claro, pues todo es más rápido, todo es más económico y nos tiramos pasito, ¿no? Nos tiramos pasito. Sí, o sea, sí, que el consejo que le da Lida Rueda Gómez a todos nuestros amigos televidentes es que ahí es mejor arreglar por la buena, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivamente. Y más si hay un elemento extranjero, como que uno de los cónyuges es de otro país o se casaron en otro país, uh-huh, porque en estos casos pues la cosa se complica un poquito, porque hay que divorciarse aquí, mirar cómo se valida la sentencia en el otro país, qué implicaciones tiene en el país donde me casé o de donde es mi expareja. Entonces todo eso hay que mirarlo con mucho cuidado. Entonces nos encargamos de divorcios pues entre españoles, casados en España, divorciados en España, pero también de estos casos un poquito más complicados en los que está el elemento extranjero, casados en otro país, que están viviendo ahora aquí, o casados en España, que se van a otro país y se quieren divorciar, o que se han casado con un extranjero, o dos extranjeros que viven aquí, todas las combinaciones posibles. Muy bien, pues nos pasaríamos mucho tiempo hablando de este tema que es bastante amplio, pero lo importante es que hoy les hemos asesorado bastante en muchas cosas. Nosotros continuaremos el desarrollo del programa, continuaremos asesorándoles a ustedes, amigos televidentes, así que ya saben que la cita es todos los lunes desde las 7 y hasta las 8 de la tarde, y los jueves en redifusión en el mismo horario, desde las 7 y hasta las 8 de la tarde. Doctora Lida, muchas gracias por venir, por asesorarnos, y por aquí la esperamos. Repitamos nuevamente el contacto para la gente que no ha tenido la oportunidad de copiarlo, de tenerlo, para que pues pueda beneficiarse de toda la asesoría tan profesional que brindan ustedes. Muchas gracias a ti, Julio. Y sí, el teléfono es 963-180-222 o 963-800-397. Recordarles que la primera consulta en extranjería la pueden solicitar a través de esta línea, es gratuita. Y las consultas en otros temas, si pueden tener un costo, que también se les informará en el momento que pidan su cita, ¿vale? Estamos en la calle Doctor Vila Barberá, uh-huh, número 11, bajo derecha, en el centro de Valencia. Bueno, pues muchas gracias. Vale, gracias a ti, Julio. Hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Bueno, nosotros continuamos aquí en Pase la Tarde. Vamos a continuación a ver otro de los vídeos patrocinados por la W8.5. Ya sabes que la W8.5 tiene una programación muy variadísima, muy crossover, los 365 días del año. En estos días está hablando de una cantante muy conocida aquí en España, del país mexicano. Desde México viene Ana Gabriel con un recopilatorio de todas sus canciones, de todos sus éxitos. Va a presentar un DVD con todos estos éxitos, y hemos extraído para recordar a esta gran artista una canción muy bonita que se llama El Cigarrillo. Recuerden que estas canciones y muchas más, rancheras y boleros y el tango que le gusta a mucha gente aquí en la comunidad valenciana, los pueden escuchar en un programa que tiene la W8.5, que se llama El Desenguayabe, y que tengo la oportunidad de presentarlo todos los sábados desde las 8 de la mañana y hasta las 11, y los domingos desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Vamos con el vídeo de Ana Gabriel a nombre de la W8.5. Anoche estuve conversando con mi cigarrillo. Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía, que a veces hasta pienso que ni siquiera existo, que a veces hasta pienso que ni siquiera existo. Lo encendí muy lentamente, le di una fumada, y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba, recordé tantas cosas que creí olvidadas, se las conté todas mientras que lo fumaba. Le conversé de ti y de mis añoranzas, le conté de tus besos y de mis esperanzas, le conté de tu olvido, de mis lágrimas.
otras tantas de aquellos que vivimos y que hoy se ha vuelto nada. Le dije que es posible que a mí nadie me quiera, porque he intentado vivir a mi manera, porque me he negado a pagar el tributo de bajeza y pecado que hoy nos exige el mundo. Que a lo mejor estoy acabada, o que la vida me ha vencido, que he sufrido y he llorado, que he luchado y he reído, y que es lo que he ganado por ser así tan comprensiva, solo vivir desesperada en un mundo tan vacío. Estuve conversando con mi cigarrillo y al terminarlo pensando me quedé entre suspiros, que en este verso triste, que es el mundo en que vivo, solo él me va quedando como único haciendo un poquito de recuerdo aquí en Pase la Tarde con Ana Gabriel. Bueno, les comentaba hace unos cuantos minutos que vamos a tener hoy una importante información para todas las personas que en estos momentos pues, se disponen a hacer la primera comunión de sus hijos. Vamos a recomendarles un sitio para que ustedes hagan sus encargos con tiempo de tartas para las comuniones, o si tienen de pronto alguna boda o algún aniversario, o que están de cumpleaños simplemente, o que quieren festejar algo, pues vamos a recomendarles un sitio muy especial que se llama Coffee Pan, panadería y cafetería Coffee Pan, ahí en la avenida Camino número 55 de Benetúzer. Ya saben que pueden llamar a hacer sus reservas al 660-846767. Bueno, ahí estamos viendo algunos modelos de tartas que tenemos en fondant, o como se llaman en el mundo latino, de pastillaje, pues propicias para cualquier evento, para cualquier ocasión que ustedes quieran celebrar. Coffee Pan está ahí presente para echarles una mano, para ayudarles a elegir el modelo que más les convenga. De pronto también para el número de personas, de pronto el tipo de decoración que necesitan de acuerdo con su celebración, con su evento. Ahí está Coffee Pan, avenida Camino número 55 en Benetúzer. Teléfono de contacto de Coffee Pan 660-846767. Pueden tener también más información en su red social Facebook, que se llama Coffee Pan, donde ustedes pueden ingresar y ver también más modelos de tartas para que ustedes se deleiten con todos los sabores, respetando el sabor de toda la tradición de Latinoamérica y de aquí, de esta tierra, también de España. Para toda la gente pues, que quiera quedar bien en sus reuniones sociales, les recomendamos Coffee Pan, Camino 55 en Benetúzer, y teléfono de contacto 660-846767. Bueno, les comentamos también que la W8.5 va a tener una entrevista especial con el cantante colombiano Carlos Vives el próximo viernes, para que no se la pierdan, para que conozcan más detalles, así como hace poco conocimos muchísimos detalles en una entrevista que hicimos en la W8.5 del otro cantante colombiano muy conocido aquí en España, de Juanes, donde pues hablábamos de su biografía, de sus comienzos, de todas sus cosas. Pues así mismo vamos a hablar con Carlos Vives, que es muy querido y muy
reconocido aquí en España. De otra manera, también tengo que informarles a ustedes, amigos televidentes, que la campaña de recolección de alimentos empieza este próximo miércoles en todos los sitios donde ustedes pueden acudir a dejar su donación. Les voy a repetir los sitios donde ustedes se pueden pasar para entregar alimentos no perecederos, porque este programa Pase la Tarde, la W8.5, la Super 91.8 y Factoría 102.9 se han unido para una sola causa: recoger alimentos para todos nuestros amigos televidentes que lo están pasando verdaderamente mal. Hay mucha gente solidaria, hay mucha gente de buen corazón que se va a vincular a esta campaña, yo lo sé. Voy a darles a continuación los sitios donde ustedes pueden acudir a entregar estos alimentos, a dejar su donación. Jotapan, de ahí en la calle San Luis con Pérez y Valero. Tropicalísima, El Placer de la Fruta, ahí con Diego en la avenida Reino de Valencia y también en la avenida Campanar. Pechugones Chicken Broster, ahí en la calle Jerónimo de Monsoriú número 46. Y también Delicias El Paisa, otro de los puntos donde tú puedes llevar los alimentos para que mucha gente se beneficie de esta actividad que estamos haciendo tan bonita, con la gente de buen corazón que se va a unir seguro a esta gran causa, a esta gran noble causa, para ayudar a mucha gente aquí en la comunidad valenciana, concretamente en Valencia. Bueno, y si vienen de otros pueblos, pues también. Toda esta ayuda la va a canalizar una entidad muy seria, una entidad que tiene mucha experiencia en esta clase de actividades, como es el Banco de Alimentos, precedido por Jaime Serra, que nos ha echado una mano también para canalizar la ayuda para mucha gente que lo está pasando mal. A propósito de esto, si mucha gente de pronto en estos momentos quiere pasarse por el Banco de Alimentos a recoger alimentos, a reclamar alimentos, lo puede hacer. El Banco de Alimentos está ahí en la Avenida del Cid, en la Policía concretamente, Avenida del Cid con calle Santa Cruz de Tenerife. Ahí están las oficinas del Banco de Alimentos para que ustedes pues se pasen por ahí, se informen, porque piden unos requisitos para acceder a estas ayudas que son muy fáciles de recoger, unos requisitos muy fáciles de cumplir para que ustedes se beneficien, amigos televidentes, de esta ayuda. Mucha gente que lo está pasando mal, mucha gente que no sabe que hay estas ayudas, pues además de la Cruz Roja, además de Cáritas Internacional, que también estuvo aquí en este programa, pues también está el Banco de Alimentos para que ustedes acudan ahí y les den la ayuda que ustedes necesitan referente a alimentos. Son documentos y requisitos muy fáciles de cumplir, así que les recomiendo para que vayan y reclame los alimentos. Si de pronto usted se da cuenta de alguna familia que lo está pasando mal, pues también le recomendamos para que se pasen por la Avenida del Cid con calle Santa Cruz de Tenerife, ahí en el Banco de Alimentos. Ha venido Jaime Serra muchas veces a hacer esa invitación y hoy nosotros nos sumamos a esa invitación también para que ustedes vayan a recoger alimentos. También les quería comentar que el próximo lunes estaremos aquí en vivo y en directo desde las 7 y hasta las 8 de la tarde con un programa también diferente. Ha cambiado el tiempo, ya ha llegado la primavera, estamos disfrutando de un buen tiempo y pues mucha gente querrá verse bien, entonces vamos a traer a una persona especializada en dietas y todas estas cosas para que la gente pues se lo pase bien ahora en el verano luciendo su figura, como dicen, ¿no? También es importante recomendarles que estará dándonos asesoría un abogado del Ilustre Colegio de Abogados en lo que tiene que ver con extranjería y las nuevas leyes. Muchas asesorías que tendremos el próximo programa y también pues truquitos para las mujeres, para cómo maquillarse, cómo arreglarse bien las uñas. Todo esto va a ser un gran especial en el próximo programa de Pase la Tarde. De momento solo me queda darle las gracias a todos ustedes por haber participado con nosotros y la cordial invitación para que se pasen por Coffee Pan Camino 55, ahora que ya vienen las comuniones, para asesorarles en sus tartas, para que queden bien, para que pues sea un recuerdo inolvidable, un recuerdo muy bonito. Camino 55 en Benetúcer, ahí está Coffee Pan, y el teléfono de contacto es el 660-846767. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en este lunes festivo compartiendo este programa. Volvemos en 8 días en el mismo horario, de 7 a 8 de la tarde, el próximo lunes. Hasta pronto y que la pasen muy bien.